La primer y única camionada de tierra negra que sirvió como casa y alimento para los primeros arbustos y árboles plantados en este terreno situado en pleno campo de Tierra del Fuego. Hace aproximadamente 8 años atrás, allá por el año 2012, camionada de tierra que sirvió como eje del diseño de este jardín y sobre la cual construí con lenga, madera de lenga fueguina, este puentecito por el cual podemos cruzar hacia otra realidad, la realidad del mundo vegetal, la realidad de ese mundo flexible, de esa flexibilidad para afrontar los vientos de la vida. Sin rigidez, porque la rigidez nos quiebra. La flexibilidad nos permite estar a merced de esos vientos en zigzag, esquivando esas energías que pueden enfermarnos, los colores del jardín, la variedad, la forma de encarar la existencia de cada una de estas especies son un ejemplo del buen vivir. Quizás el ejemplo que la humanidad, el género humano, debiese tomar para vivir una vida plena, enraizados en la madre tierra y con los brazos extendidos al cosmos, al cielo, al universo mismo, sin preocuparnos por tener, sino más bien por ser. Sin preocuparnos por poseer, sino más bien por existir en armonía con todo lo que vive. Las retamas al florecer en la primavera atraen a los insectos, pájaros y las miradas de todo lo que existe, obnubiladas con su belleza. Cada una de estas plantas previenen y curan cualquier enfermedad. Los remedios que nos venden son combinaciones de cada una de estas plantas. La permacultura, Masanobu Fukuoka, los sueños,
Akira Kurosawa, la aldea de los molinos de agua, los sueños. Hay que ir por ellos. Soñarlos y llevarlos a cabo paso a paso. Paso a paso, con mucho trabajo, con mucha dedicación, sin caer en los sueños cumplidos a costa del trabajo de otros. Los sueños, las metas de nuestras vidas, y este jardín patagónico es un sueño cumplido. Algún día, cuando abandone este cuerpo, seré este jardín. Y lo que por las noches sueñe.